Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República. Destacados del Diario de la República, Federación Sanluiseña de Sextobol. Entrega el premio el periodista de la sección web Alejandro Sama. Reciben Darío Villafañe, tesorero. Marcia Servino, secretaria. Jessica Oyola. Y el profesor Carlos Colau, presidente de la Federación. La entidad que tiene su sede en Villa Mercedes mantiene alto la llama de este deporte que tiene un fuerte arraigo en la ciudad. A la permanente competencia local y regional que alienta la federación que preside Carlos Colafo, logró una importante inserción en el contexto nacional. Villa Mercedes ha sido sede de campeonatos de primer nivel que sirvieron para que jugadoras villamercedinas sean convocadas para los seleccionados nacionales. En el último caso es el de Carolina López, que viajará con la selección argentina a Paraguay. Julieta Gil, Jessica Angeli, Marcia Servino y Jamín Santiquio también integran el equipo, el grupo de jugadoras con roce nacional. Renovamos el aplauso para este equipo y para sus logros. Soy Darío Villafañe, soy el tesorero de la Federación Sanluiseña de Sextobol. Estuve vinculado más que todo como papá. Mi hija, la mayor, empezó a jugar a partir de los 4 años y ahí me gustó este deporte y, como cualquier padre apoyando a sus hijas, me seguí involucrando hasta que llegué aquí. Bueno, yo empecé a los 8 años gracias a que en mi colegio de la primaria daban el cesto como deporte. Y bueno, me gustó mucho y además mis hermanas lo jugaban cuando antes era pelota al cesto. Entonces mi mamá siempre me acompañaba a todos lados y quería que hiciera actividades y bueno, así empecé al cesto. Me encantó desde muy chiquita y nunca dejé. Ahora tengo 21 años, hace bastante que juego yo. Mi vecina, Daniela Celdrán, me vio en la calle jugando con mis hermanitos y me dijo, acércate que yo soy entrenadora y bueno, y llegué. Empecé en el Club General San Martín y ella me traía todos los entrenamientos cuando tenía 6 años y me llevaba a mi casa. Pero era como algo más recreativo, o sea, lo jugaba por diversión, pero ya desde ese día es como que era el cesto y nada más. Me gusta jugar, estar con mis amigas, entrenar casi todos los días. ¿No te cansas? No, no me canso. Yo empecé a los 10 años a jugar. Una amiga puso papeles en la escuela y ahí decidí empezar, o sea, conocer deporte. Yo personalmente, por mi carrera que está relacionada con el deporte, que es profesora de educación física, y también por mi familia, que mi hermana es jugadora de cesto, entonces vi que era un deporte muy dinámico, muy atractivo para el público en general. Fuerte el cesto. Entonces queremos que el cesto se difunda y se promueva en otras partes de la provincia.
Ya hemos ido al norte de la provincia, en la ciudad capital también hemos estado y queremos volver. Ahora tenemos un tercer viaje hacia el sur, Nueva Galia, donde vamos a nuclear la gente de esos pagos. O sea, Nueva Galia, la gente del sur, del norte de la Pampa también. Bueno, la federación cuenta con 13 miembros, que es toda la comisión directiva. Si bien todos trabajamos para un mismo lado, tenemos cada uno su destino. Yo manejo el área de administración de tesorería. Después está la secretaria Marcia Servino, que es toda la parte administrativa y toda la parte, digamos, logística. El presidente, quien es la persona que nos representa en todas las reuniones y congresos, y quien la cabeza de esto, el profesor Carlos Colado. La vicepresidenta, quien maneja el área de arbitraje y fixture, es la señorita Jessica Oyola. Y así sucesivamente, cada uno ocupando sus áreas. Gente interesada, más allá que el cesto aparentemente no se conoce, pero sí, en cualquier conversación que uno tenga siempre hay alguien que lo ha hecho, ya sea pelota al cesto de hace muchos años, en el 83, 84 se cambió a cesto bol, o cesto bol, que es actual. La década que tuvo mucho furor, sí, fue la década del 70 y un poco del 80. En las escuelas era el 100% cesto y volei. Y bueno, se difundía mucho, en todas las escuelas se hacía. Y después, por X causa, políticas deportivas, políticas educativas, como que se dejó de lado bastante ese fútbol. Tenemos un historial muy rico para lo que es la provincia en este deporte. Anteriormente hemos tenido dos figuras emblemáticas del cesto, como lo es Blanca Holman, como lo es Elvis Aguilera, quienes han sido integrantes de una selección nacional, de una gira famosa que se hizo por Europa, los integrantes ellas. También el contexto de la señora Mirtin Berti, quien incursionó acá, que es una señora que viene de La Pampa, y fueron personas que hicieron crecer también el cesto. Creo que el que conoce cesto le agrada mucho porque es muy dinámico, necesitas mucha coordinación y es muy entretenido. Entonces, que conoce cesto y tiene la posibilidad, se queda en el cesto. Más allá que pueda también practicar muchos deportes. En mi caso, hace muchos años también he practicado bastantes deportes, pero bueno, en el tiempo me quedé con pelota al cesto, que era en ese momento, y actualmente es cesto bol. El que se mete en el cesto y descubre lo lindo que es la cultura del cesto bol, porque parece mentira, pero yo lo veo muy diferente a otros deportes. Lo que más me gusta del cesto es que podés compartir con tus amiguitas, te haces amigas, socializás, y además el deporte en sí es hermoso. A mí me encanta jugar al cesto. A mí me encanta porque es re dinámico, además, no sé, a mí me gusta particularmente meter goles, y bueno, y cada uno tiene su función, y bueno, es muy en conjunto el juego, muy solidario, digamos, no es como el básquet, o que podés ir picando la pelota desde una punta de la cancha hasta la otra, no, en el cesto, pases, juego en conjunto. Me gustaba entrenar, tirar el aro más que todo. Mira, yo la verdad, creo que la principal es que vienen chicos y ven muchas chicas. Eso es lo principal. Ahora, después, deportivamente, una vez que empiezan a jugar, yo no he conocido a nadie que lo deje de jugar. Porque acostumbrado de, no sé, la mayoría somos futbolistas del grupo nuestro. Al ser un deporte muy lindo, que nos gusta a todos, pero no tiene la dinámica, ¿sí? La dinámica de este deporte. Entonces, como que se van enganchando, primero sí, después ya los tenés al lado y van para adelante.
nosotros siempre agradecemos a las chicas que nos ayudan a entrenar y a estos partidos mixtos también. Tenés que tener siempre la cabeza, las piernas en constante movimiento y a ver, resolver situaciones, no una situación en el juego, sino varias situaciones, en todos los deportes. Pero este, como es más dinámico, es más rápido, el reglamento no te permite, por ejemplo, hacer muchos pivots, cosa que en básquet sí. Entonces, bueno, eso hace a que vos tengas que resolver situaciones muy rápidas. Y bueno, es entretenido, es muy entretenido. Y en la actualidad también lo juegan los varones. Sí, es un juego totalmente dinámico, con mucho movimiento y en donde tenés variedad de recursos, tenés variedad de juego, de táctica, tenés una técnica. Entonces la verdad que es muy entretenido. Muy entretenido. El que está afuera y se pone a verse esto no es como que dice, uy, qué embole, no. Es totalmente, o sea, muy dinámico, entonces eso te llama la atención. Es un deporte que entretenido, muy dinámico, apto para toda persona que necesite estar bien físicamente. Es un deporte que reúne a la familia, porque nosotros tenemos a veces partidos donde tenemos casi 200, 400 personas por partido, en algunos partidos, y vos ves la familia alrededor de cada partido, alentando a sus hijos, alentando a su equipo. Es un de camaradería muy bueno, especialmente hoy me toca enfrentarte hacia otro, pero termina el partido y son las amigas las que están a lo mejor en la red social chateando, viste como el partido, y cuando, como ser los argentinos, cuando uno selecciona a uno de cada equipo y viajan juntas, duermen juntas, comen juntas, viven 5 días full juntas, y crece una amistad que es muy hermosa. O sea, yo lo veo por ahí con chicas y especialmente a veces mis hijos que me han tocado que han sido seleccionadas y han terminado siendo muy amigas de otras niñas que la verdad da gusto. Y es esto, es familia, es entretenido, es sano, es un deporte que cuando yo aprendí a conocerlo dije, acá no hay nada que envidiar a cualquier otro deporte, quizás falta un poco de difusión. No, es un deporte bello, muy, muy, muy bello. El cesto es pasiones. Vos jugás al cesto porque verdaderamente lo amás, porque tenés muchas cosas en contra y estás tentada por muchas otras cosas más. Entonces, al ver eso, vos ves, qué sé yo, nenas que de tan chiquitas se apasionen por algo, que les guste tanto, eso me gusta. Realmente es un momento muy importante para nuestra federación y nuestro deporte, sobre todo, porque bueno, realmente estar acá con esta distinción no nos esperábamos. Realmente es muy importante para nosotros y para nuestro deporte poder difundirlo y que se conozca más. Agradecemos al Diario La República por todo el apoyo que nos dio en el año 2013. La verdad que nuestra federación es un grupo de jóvenes, ahora estamos en un cambio generacional y estamos trabajando arduamente para que este deporte siga creciendo y el Diario La República es parte de este crecimiento también. Presente es muy bueno, muy muy bueno, porque estamos en una etapa de crecimiento, todo esto gracias por ahí a la prensa, al Estado municipal, al Estado provincial, que nos ayuda y nos colabora, y sí, estamos creciendo, tenemos un equipo participando en el torneo provincial, actualmente como Concarán, la Municipalidad de Concarán está participando, se está por unir Tilizarado. Tenemos una apertura muy importante, que es el sueño de todos, de que
se empiece a realizar el deporte en San Luis. Ahí está la señorita Virginia Crespo Holman, hija de la de Blanca Holman, quien les digo que es una de las de los ídolos del sexto bola que hay en la provincia. Está próximamente a abrir en Sociedad Española. Hace poco días tuvimos una jornada de capacitación con un muy buen alcance de público, muy buena aceptación, y es lo que es el punto que hoy apuntamos, que el sexto gol llegue a San Luis. Está como centralizado, digamos, en la provincia de San Luis, como que el sexto está mucho en Villa Mercedes, y eso es lo que queremos lograr con un grupo que tenemos acá en Villa Mercedes de promoción, difusión y capacitación del sexto. Queremos lograr, digamos, que se descentralice un poco, llevarlo a los pueblos, a San Luis. Incluso estuvimos en Sociedad Española hace un tiempo haciendo una difusión del sexto bol, invitamos a varios clubes, hemos ido también a Concarán a hacer capacitaciones y ahora próximamente a Nueva Galia vamos a ir. Además de que el sexto está creciendo muchísimo, ya que se han incorporado los chicos, ahora está el sexto masculino. Y además que gracias al Ministerio de Deportes, bueno, también de la Nación, se incorporaron los Juegos Evita, el sexto bol. Porque los Juegos Evita yo lo he jugado, pero en otros deportes, por ejemplo, básquet, handball, y nunca lo pude hacer con el deporte que yo tanto quería. Digamos, como que el sexto bol nutría, digamos, a los otros deportes para completar sus equipos, y ahora para que vaya un equipo de sexto en los Evita a competir, me parece fabuloso. La verdad es que estamos muy contentos porque nosotros nunca pensamos, y personalmente yo, porque fui el primero que fui trayendo compañeros de la facu, amigos, y que ya se arme de hace 2 meses un campeonato provincial, estamos muy contentos. Y ahora estamos invitados para jugar un campeonato nacional en Buenos Aires, por eso estamos muy contentos. Y después en octubre se va a jugar un campeonato nacional donde nosotros somos locales. Las provincias más fuertes, bueno, Capital Federal, La Pampa, Santiago del Estero, Corrientes también, y San Luis lo podríamos, muchas veces peleó los terceros puestos, los segundos puestos y los primeros también. Yo creo que lo podemos poner en el nivel de un tercer, cuarto puesto. Lo que pasa es que es mucho trabajo y bueno, hay que hacerlo. Yo creo que no estamos lejos de eso. Actualmente tenemos aproximadamente 360 chicas, más los varones, que aproximadamente casi estaremos llegando en los 400. Ahora está el campeonato argentino, donde a mí me seleccionaron para jugar en el campeonato. Me enteré un día en entrenamiento, era un lunes, y mi entrenadora estaba entrenando y al último me dijo que me habían llamado para la selección. Y yo estaba feliz, porque siempre quise ir a la selección. Seguir jugando, crecer como jugadora, llegar a un nivel alto, de entrenar siempre para poder levantar mi nivel de jugadora y todo eso. En los campeonatos argentinos, Capital, La Pampa, son los equipos más fuertes. Cuando yo era infantil, tipo 11 años tenía, yo recuerdo haberle ganado a Capital. Esa fue la única vez que le gané a Capital. Que le ganamos a Capital y como que fue algo muy hermoso, más o menos. Llorábamos de la alegría. Y jugamos la final contra La Pampa, que la perdimos. Pero bueno, salimos subcampeonas. Y ese fue el máximo título que he tenido en conjunto, digamos, en toda la... salir subcampeón en Santiago del Estero fue. Y bueno, y después, el año pasado, bueno, me seleccionaron para estar en la selección argentina, así que feliz. Llegar en el sexto a la selección argentina, yo creo que es a todo lo que una jugadora quiere llegar. Y es como lo máximo vendría a ser. Es algo que obviamente lo soñé toda la vida y creo que me preparé para llegar a eso.
bueno, que no te puedo explicar, o sea, es una emoción muy grande. Fueron muchos los años de estar en este deporte y llegar a eso con tan poca edad es totalmente satisfactorio. Yo quería estar y yo me entrené para estar. Entonces yo quería estar y veía la posibilidad de que podía estar. Entonces, bueno, en el momento que empezaron a nombrar las chicas, yo era una de las últimas y veía que eran todas jugadoras, qué sé yo, de gran potencial y mucho más grandes que yo. Entonces dije, bueno, a lo mejor el año que viene o tendré que esperar un año más, y no, fui una de las últimas y de hecho que soy la más chica. Agosto del año pasado se hizo el campeonato argentino en La Pampa. De ahí van todas las provincias y bueno, la Confederación Argentina, miembros de la Confederación Argentina junto con árbitros y entrenadores, eligen 24 jugadores. Después que le eligieron, ese digamos es el plantel, digamos, de la selección argentina, y en noviembre del año pasado fue un torneo sudamericano en Paraguay que viajaron solamente 12. Y previo a eso tuvimos que ir a concentrarnos en el CENAR y entrenamos doble turno, gimnasio, y después partimos para Paraguay. Yo no conocía, digamos, a mis compañeras de la selección argentina, chicas de otras provincias, incluso mucho más grande que yo era la más chica ahí. Y bueno, me sentía re contenta porque yo, ellas al ser mucho más grandes que yo las veía. Yo era una categoría más, o dos o tres categorías más chicas que ellas, y estaba re contenta de estar junto a ellas, que son jugadoras muy genias para mí. Participó Bolivia, Paraguay y Argentina, tanto categoría femenino y masculino. En femenino y masculino salimos campeones. Gracias a Dios nos fue re bien, nos recibieron muy bien allá. Que se acerquen los distintos clubes, que lo conozcan, que lo vean, que sean invitados también por las instituciones a jugarlo un rato, que se acerquen cuando están las fechas de los provinciales, y bueno, y ahí se suma, como cuando uno va a ver, ay, a ver de qué se trata, bueno, y miremos, veamos, probemos, y si nos gusta nos quedamos. Que me han apoyado muchísimo, tanto, digamos, la gente que me apoya, que me sigue, jugadoras, los padres. También quiero agradecer al Ministerio de Deporte de la provincia, que nos ha ayudado muchísimo, tanto el gobierno provincial, al Sesto y a mí también en particular. Nosotros estamos convencidos porque en tan poco tiempo que ya pudimos armar un campeonato local, un campeonato nacional, creemos que si seguimos trabajando como venimos haciendo con la federación y con el gobierno, creemos que se va a poder llegar mucho más lejos. No voy a jugar hasta que no me den más las piernas. La jugadora de Sesto, yo creo que es una persona totalmente apasionada por lo que hace, y yo hoy me siento jugadora de Sesto, que por ahí he hecho otros deportes, pero yo soy jugadora de Sesto. Personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias de esta